Hola, Dios les bendiga, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Bienvenidos a otro video más aquí en el canal de He Dicho. El día de hoy traemos un video muy interesante para reflexionar, para analizar. ¿Es correcto o no es correcto que un cristiano pueda demandar? Si quieres saber de qué va este video, quédate después de esta introducción. Y antes que nada quiero invitarte a que veas uno de nuestros más recientes videos, ni de aquí ni de allá, te lo vamos a dejar en la parte de acá, me parece, acá va a aparecer, no sé, o va a aparecer acá, no sé. Es el nuevo video que hemos hecho a nuestros hermanos que están en el extranjero. También hemos realizado un video acerca de los 5 padres extraordinarios de la Biblia, que también te lo vamos a dejar por aquí o por allá, bueno, lo vas a ver por acá. No te quedes sin verlo. Wow, estos días ha estado haciendo demasiado calor. De verdad que hemos sentido que nos derretimos. Pero eso no es impedimento para que nosotros no podamos grabar el video de esta semana. Y es un video que de hace ratos quería hacerlo porque quería dar mi opinión al respecto. Y es que el 3 de diciembre del 2018 Univision transmitió un video documental acerca de varias iglesias en Latinoamérica. Este video fue llamado Los Magnates de Dios. Yo lo vi y me causó mucho impacto al ver las declaraciones que este reportaje documental estaba haciendo acerca de estos grandes líderes religiosos. Después de haber publicado este documental, Univision, Casa de Dios, que es una de las iglesias que es mencionada junto con el pastor Cash Luna, hizo un comunicado oficial exigiendo a la cadena Univision que presentara las pruebas concretas de las acusaciones hechas en su documental, ya que en ese video que Univision había sacado prácticamente los estaba acusando de lavar o aceptar dinero de narcos, dinero de drogas, por parte de un narcotraficante declarado en Estados Unidos. Y debido a que Univision no dio una respuesta clara acerca de esto, Cash Luna, juntamente con Casa de Dios, decidió hacer una demanda en los tribunales de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿puede hacer esto un pastor? ¿Puede hacer esto una iglesia? ¿Demandar en los tribunales, hacer uso de las leyes? O como comúnmente nosotros decimos, hay que dejárselo en las manos de Dios. Antes de que empieces a opinar en favor o en contra, te invito a que mires completamente este video para que tomes una idea de lo que la Biblia dice y si es correcto o no es correcto hacer uso de estas cosas o de llegar a estos extremos. Así que vamos a iniciar este video muy interesante. Espero que te pueda ayudar o dar una guía si tú estás atravesando por una situación similar, ya que muchas son las personas que a mí me han dicho, yo quisiera demandar porque tengo este problema en mi familia con ciertas personas, ¿puedo demandarlos o no puedo demandarlos? Se lo dejo en la mano a Dios. ¿Qué hago? Son cosas que en su momento uno se pregunta, ¿demandar o no demandar? Esa es la cuestión. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a esta situación de acudir a las leyes terrenales. Para comenzar, quiero decirte que para el creyente existen dos clases de justicias: la humana y la divina. La justicia divina es la que proviene de la mano de Dios y está amparado como Dios juzga el pecado y la maldad del ser humano. Pero también existe la otra justicia, que es la justicia humana. Y esto consiste en someterse a las autoridades y a las leyes de cada gobierno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¡Wow! Este es un versículo bíblico que nos deja súper clarísimo el si debemos o no acudir a las autoridades para entrar en instancias legales. Demandas, tribunales y cosas así se hacen por la vía legal de los gobiernos, que es lo que está haciendo Casa de Dios en este momento. Si Casa de Dios se siente ofendida juntamente con el pastor Cash Luna, y claro, la gente podrá decir, bueno, hay que dejárselo en las manos de Dios, pero tal como lo pudimos ver en estos versículos, que los creyentes deben de someterse a los magistrados. Si
¿Quiénes son los magistrados? Los que imparten justicia, los jueces, los abogados. O sea, son esas personas que a las leyes deciden el castigo que las personas malas o los transgresores de la ley deben de tener. Obviamente su respectivo castigo, como les acabo de mencionar. Entonces, lo que está haciendo casa de Dios es recurrir a las leyes para que en honor a la verdad se pueda esclarecer si son o no, o si las declaraciones que está haciendo Univision son o no correctas. Obviamente, al final, la verdad siempre sale a relucir. La Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de salir a luz, tanto lo bueno como lo malo. Casa de Dios tiene todo el derecho a defenderse. Si ellos están bajo la verdad de Cristo, Dios peleará por ellos. Hay instituciones como lo son policías, los juzgados, derechos humanos y otras instancias u organizaciones que son instituciones para proveer justicia, y a ellos hay que acudir. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En otras palabras, si tú haces las cosas correctas, felicidades. Pero si tú estás haciendo las cosas torcidas, no esperes que te aplaudan, ni tampoco esperes que salgas bien librado del castigo que se te avecina. Así como casa de Dios, también hay otras personas que han sido acusadas de una manera falsa. De hecho, yo mismo he presenciado falsas acusaciones, alegando ciertas malinterpretaciones para arremeter en contra de los hijos de Dios. Y claro, como los hijos de Dios tenemos que dejarnos por todo, ¿verdad? Si te ponen una mejilla hay que poner la otra. No está hablando de ser tontos, ni está hablando de dejarse golpear, no está hablando de dejarse manipular, sino de aplicar una justicia correcta. Y como dice la Biblia, Dios no tiene por inocente al que es culpable. Por eso cuando casa de Dios intenta defenderse a través de la vía legal, me parece de lo más adecuado y de lo más correcto. Si tú estás pasando por una situación similar en la que alguien te está acusando, o la que tú tienes la duda si alguien te ha hecho daño, si acusarlo o no, puedes tú hacer uso perfecto de las leyes. Si no hay otra alternativa y no hay otra solución más que solamente la justicia humana, pues hay que hacerlo. La Biblia lo ampara. En la Biblia encontramos algunos casos de personas que acudieron a magistrados, como aquellas dos rameras en Primera de Reyes 3:16, las cuales, dice la Biblia, ambas vivían bajo la misma casa, los dos tenían bebés recién nacidos, y una lastimosamente mató a su bebé accidentalmente, hizo un cambio durante la noche con el otro bebé, y claro, bueno, se armó la discusión. Ya la mayoría creo que conoce esa historia. Ambas se presentaron delante del rey Salomón para exponer su caso, y en ese momento las dos mujeres estaban alteradas. La que era madre de la criatura, la verdadera, estaba desesperada porque la otra se lo había arrebatado. La otra decía, no, este es mi hijo, ella se le murió al otro. Entonces vino Salomón, tomó al bebé, denme al bebé, tráiganme una espada y voy a cortarle para que ni a vos tengas una parte y vos tengas otra. Y entonces ahí viene la sabiduría tanto de Dios, y también viene la justicia divina y juntamente con la justicia humana, en la que la madre, que era y por salvar la vida de su hijo, no, 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 mejor que se lo den a la otra, pero que no lo maten. Y la otra decía, sí, mátenlo, está bueno. Claro, como ya había perdido al otro, pues ya no quería. Obviamente ahí intervino mucho la sabiduría de Salomón y se impartió justicia en ese momento. Estas mujeres acudieron a sus magistrados, acudieron a su rey para que pudieran tener una justicia de parte de sus gobernantes. También la Biblia nos narra otro caso en Lucas capítulo 18 acerca de aquella viuda y el juez injusto, la cual dice iba todos los días a que el juez le hiciera justicia, iba cada día, y el juez injusto nunca le hacía justicia. Típico, ¿verdad? Como todos los jueces, como todos los servidores públicos de hoy en día, pero ese es otro pisto. Entonces esta mujer iba todos los días, y aunque no le hiciera justicia, esta mujer iba, y cuándo me harás justicia, 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 hasta que por fin se cansó el juez injusto y dijo, por cuanto no temo a los hombres ni a Dios, pero esta mujer no me va a dejar en paz, así que le voy a hacer justicia, le voy a resolver su caso para que me deje en paz. Y Jesús decía, oí lo que dijo el juez injusto por causa de la insistencia de esta mujer. Ahora, este es un típico caso acerca de que Jesús mismo mencionaba que una mujer fue a buscar justicia, pero la justicia humana, no la justicia divina.
Entonces, podemos decir de que es correcto que el creyente pueda acudir a las instancias legales bajo los marcos legales para poder obtener una justicia humana. Ahora, si nosotros ponemos en una balanza obedecer la ley del hombre y obedecer la ley de Dios, en Hechos capítulo 4, verso 19, Pedro decía que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por esa razón nosotros debemos de aprender a obedecer a Dios. Y si alguna ley transgrede los mandamientos de Dios, hoy en día, por ejemplo, se están aprobando muchos matrimonios homosexuales, o se está aprobando el aborto, o muchas otras cosas que a la luz de las escrituras no son aprobadas por Dios. Que el hombre las apruebe es otra cosa, pero que Dios no las aprobará jamás. Por lo tanto, si una ley transgrede los mandamientos de Dios, no podemos nosotros someter o obedecer a esa ley. Para el creyente, para el hijo de Dios, la ley de Dios está por encima de la ley humana. Regresando al caso de Casa de Dios y Univisión, si Casa de Dios está en la verdad, que espero que así sea, porque obviamente como creyentes no podemos desear que los ministros de Dios estén mañana, pero tenemos que hacer las cosas de la manera correcta para que, como dice la palabra de Dios, se nos alabe por hacer las cosas bien, y a los que hacen las cosas malas, pues a ellos se les aplicará la justicia, como dice la palabra de Dios. Pero bueno, esta ha sido mi opinión y este ha sido mi análisis a la luz de las escrituras. Me gustaría saber qué piensas acerca de esto. Con respeto, por favor, aquí abajo está la cajita de comentarios con la que tú puedes dejar tu opinión. Con todo respeto, una vez más, quiero agradecer a los nuevos suscriptores, darles la bienvenida, invitarte a que le des like a este video, compártelo a aquella persona que necesite o que está un poquito como confundida y no haya qué hacer. De mi parte, yo soy David Judá. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Todas mis redes sociales están ahí abajo. Yo soy David Judá, y para todos ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, he dicho.